tal, amigos de todo el país? Muy buenas tardes, bienvenidos a Lado Verde en este lunes 13 de febrero, iniciando una nueva semana, por supuesto con bastante información referida al medio ambiente, a la ecología, a los animales, no solamente información que estaremos abordando de nuestro país, sino también le estaremos dando a conocer qué es lo que está ocurriendo respecto a estos temas, pero en el ámbito internacional. Una vez más, les damos la bienvenida cuando son las 15 horas con un minuto en todo el territorio nacional. Momento de iniciar a revisando las informaciones desde Cochabamba. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este sector del país? Y es así que el gobierno nacional estaría gestionando proyectos para lluvia artificial en el Valle Alto. A continuación le estaremos dando a conocer cada uno de estos detalles. Ante las escasas precipitaciones fluviales registradas en las últimas semanas en el Valle Alto y el eje metropolitano, la primera autoridad del departamento de Cochabamba gestiona con el gobierno nacional el bombardeo de nubes. Y hemos solicitado al gobierno nacional que se tome en cuenta Cochabamba, fundamentalmente, probablemente en el mes de marzo, para que se haga el respectivo bombardeo en los lugares donde no está lloviendo, fundamentalmente en el Valle Alto y en la región metropolitana. Actualmente la presa de Misicuni supera los 40 metros de almacenamiento de agua, que equivale a 5 millones de metros cúbicos. Sin embargo, la autoridad considera que también se debe generar lluvia artificial en este sector. Pensamos que también deberíamos aprovechar esta posibilidad de bombardear las nubes para que pueda seguir lloviendo en Misicuni, porque eso nos va a garantizar la provisión de una buena cantidad de agua para la región metropolitana. Por otra parte, Canelas espera reunirse con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, la semana que viene para replantear la perforación de pozos en la zona sur del municipio de Cochabamba. De igual manera, la alcaldía informó que el alcalde Leyes se reunirá con el ministro de Medio Ambiente y Agua para presentar proyectos. Pero son los proyectos que se habían entregado ya a la anterior ministra, a los viceministros en una reunión. Y para nosotros esta realmente es una reunión muy importante, decisiva, porque estamos atravesando una crisis del agua en Cochabamba. Contreras explicó que los proyectos que presentará la alcaldía son de agua potable y ampliación de redes. Les informó Inés Antesana y Jonathan Molina para Via Yala Televisión. Momento de trasladarnos con las informaciones hasta Oruro, y es así que le daremos a conocer qué es lo que está ocurriendo con el lago Popo. Entre tanto, el presidente del estado, Evo Morales, advirtió durante la jornada del domingo que el lago Popo, ubicado en el departamento de Oruro, vuelve a secarse luego de realizar una inspección en el lugar. Es así también que el mandatario evidenció que en la inspección que se realizó en este sector, en el este y también oeste del lago, está sin agua, mientras que el norte tiene poca agua, pero se está secando. Entre tanto, manifestó que el lago Popo presentaba una extensión de 84 kilómetros de largo por 55 kilómetros de ancho y un área de 2.337 kilómetros cuadrados y era el segundo más grande en el país, pero por los fenómenos naturales ocasionados en el mes de diciembre de la gestión 2015, empezó su evaporación hasta quedar completamente seco y convirtiéndose en un desierto. Y en el norte de Potosí durante el fin de semana se registraron fuertes granizadas, los cuales también afectaron varios cultivos, además de las viviendas y el ganado. Comunarios del municipio de Tinquipaya, norte de Potosí, reportan fuertes granizos que diezmó el cultivo de papa, trigo, haba, arveja y oca, además de ocasionar la muerte de algunos animales. Piden ayuda de la gobernación. Son del municipio de Tinquipaya, a ellos, ¿no? Entonces son variedades, como son siete comunidades que se han afectado. Totalidad han llevado los productos que se están sembrando. Lamentablemente recién estaban entrando en la etapa de desfavorecimiento, entonces los productos, entonces ahora no tienen nada, entonces 100% se han perdido, entonces por esa razón lo que estamos aquí reclamando, entonces una ayuda, pidiendo una ayuda de la gobernación, aproximadamente 200 hectáreas, así más o menos, ¿no? Son varias comunidades de un ail. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión de Riesgos de la Gobernación enviará una brigada al lugar para cuantificar los daños y de esa manera coadyuvar con semillas y otros productos. El día de mañana se está disponiendo un equipo técnico juntamente con los técnicos municipales para poder hacer
la evaluación y la cuantificación del daño ocurrido en esta comunidad. Para este fin de semana se reportaron granizadas en 4 municipios, Ocurí, Yayagua, Chaquí y Tinquipaya. En algunos casos, las pérdidas solo fueron daños materiales en las viviendas y en otras, la afectación de cultivos como la papa, maíz, haba. Es un poco preocupante por el tema de que casi ya en todos los municipios está dándose la presencia de este tipo de fenómenos. Sin embargo, la gobernación está saliendo a hacer la evaluación, el monitoreo. Ocurrí de repente, ha habido la riada, produjo de que 12 cabezas de ganado ovino fueron arrastradas por la riada. Bueno, 2 personas también que fueron arrastradas, sin embargo, fueron rescatadas estas 2 personas y ya están fuera de peligro. Reportaron Romané Montgomery y Marco Villegas para Vía Yala Televisión. Sin embargo, en Santa Cruz durante el fin de semana también se registraron fuertes lluvias ocasionando algunos daños. Entre tanto, le estaremos dando a conocer que según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, ha pronosticado una temperatura máxima de 32 grados centígrados para este lunes y la mínima se registró en 21 grados centígrados, mientras que para la jornada del martes se estará registrando una llovizna, mientras que el miércoles 15 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ha anunciado una tormenta eléctrica y similar situación se estará registrando durante toda esta semana. Amigos, es momento de hacer una breve pausa y ya regresamos con más información en Lado Verde. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Pasamos a revisar las informaciones desde Potosí para darles a conocer que se estaría realizando una investigación por la muerte de una veintena de canes. El personal del Centro Municipal de Zoonosis del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí abrió una investigación sobre la muerte de una veintena de perros en la zona baja de la ciudad. El responsable de esa oficina municipal, Omar Versaín, afirmó que en el caso que se identifique a la o las personas que eliminaron a los animales, corresponderían al proceso por el delito de biocidio. Zoonosis tiene la conciencia limpia que no ha realizado esta actividad, dijo. Además afirmó que los animales que aparecieron muertos se debería a la ingesta de una sustancia química, a determinarse mediante el análisis de laboratorio. Actualmente se trabaja en la esterilización quirúrgica a las mascotas que está a cargo del doctor Cristian Angelo. Por su parte, Cristian Angelo, responsable de esterilización de canes, señaló que las características que observaron en los animales muertos, la mayoría presentaba una rigidez muscular, otros presentaban hemorragia a nivel de las fosas nasales oral y anal, pero a la vez presentaban heridas, laceraciones aparentemente por atropellamiento. Además, a través de las redes sociales, las organizaciones protectoras de animales protestaron por la muerte de las mascotas y solicitan una investigación para determinar quiénes serían los responsables de este hecho. Además, se pide mayor responsabilidad a todas aquellas personas que tengan una mascota en casa y no abandonarlos. Debemos recordar que la pasada jornada, este domingo, ha iniciado una campaña de vacunación masiva en Sacaba, Cochabamba. Esto para evitar que continúen registrándose casos de rabia canina. Sin embargo, esta campaña se ha mencionado que continuará hasta finalizar esta gestión. La primera campaña de vacunación que emprendió ayer Sacaba continuará hasta fin de año en los diferentes centros médicos de ese municipio. Paralelamente también se anunció el inicio de la captura de los perros callejeros con la finalidad de evitar los casos de rabia. El secretario municipal de la Madre Tierra y Desarrollo Humano, Florentino Ledesma, informó que el año pasado se registraron 31 casos de rabia y esta gestión 2017 se registraron 5.
Entre tanto, ante esta situación, el Ministerio de Salud y el Gobierno Municipal de Sacaba coordinaron esta campaña de emergencia con la participación de 300 brigadas con 1 millar de personas, entre personal de salud, miembros de las Fuerzas Armadas y servidores públicos. Por otra parte, entre el lunes y el martes se estará realizando un rastrillaje de los perros con la finalidad de continuar con la vacunación. Además, se procederá a la captura de los perros callejeros. Sin embargo, ante esta situación, las diferentes organizaciones sociales indicaron que esta no es la manera de frenar la sobrepoblación y abandono de los animales por los mismos dueños. Según el director administrativo de salud, Pedro Vargas, se tenía previsto vacunar a 65 mil perros y gatos, pero alcanzaron a vacunar a 55 mil, que representa el 84%. Se estima que en ese municipio hay 80 mil perros, de los cuales el 30% está en las calles y se los denomina vagabundos, es decir, que tienen dueño. Además, la veterinaria de zoonosis, Rita Gumucio, informó que el próximo paso será la esterilización gratuita de las mascotas, con la finalidad de evitar que continúe la sobrepoblación. Esta campaña está prevista para el mes de marzo de esta gestión. La captura no es la solución. Una de las soluciones es esterilizar a sus mascotas y evitar también el abandono de los mismos. Cambiamos el rumbo de la información. Estaremos dando a conocer qué es lo que está ocurriendo con la plaga de langostas. Esta plaga se ha registrado en Santa Cruz. Sin embargo, en Cotagaita también se ha registrado una plaga de langostas. De acuerdo al reporte por parte de un concejal del municipio de Cotagaita, a un medio de comunicación habría denunciado que encontró 3 langostas, lo cual les hace temer que una plaga de esos animales pueda llegar a territorio potosino. El concejal Gustavo Ortega no quiso alarmar a la gente y dice que podría ser que esos animales se desviaran del enjambre, pero no descarta que se pudiera dar su presencia masiva porque están avanzando dentro del territorio chuquisaqueño. El secretario de Desarrollo Productivo y Agropecuario Raúl Arcibia manifiesta que no tiene reportes sobre la presencia de las langostas, pero se realizará un proceso de seguimiento a esa plaga a través de la Dirección de Prevención de Riesgos. Yo mañana estoy mandando un equipo técnico al municipio de Cotagaita para que hagan un monitoreo y un reconocimiento a los lugares donde manifiestan que se ha encontrado. Bueno, de todas maneras hay que hacer conocer que las langostas siempre han existido, ¿no? No es primera vez. Sin embargo, cuando ya aparecen en cantidades mayores, como ya podemos mencionar las plagas, entonces ya ahí es preocupante, pero en este momento no podemos afirmar aquello sin antes verificar en campo si realmente existen o no existen. La unidad de riesgos, como la Secretaría de Desarrollo Humano y Agropecuario, se dedica fundamentalmente al seguimiento de las condiciones meteorológicas y la presencia de desastres naturales, pero en este momento se hace patente la necesidad de conocer cuál es el comportamiento de la plaga de langostas que desde hace días está destrozando las plantas de varias regiones del país. Sí, justamente con este concejal que ha manifestado, vamos a hacer el seguimiento y la visita a las comunidades donde él manifiesta que se ha encontrado. Sin embargo, eso tendremos una voz oficial del técnico que yo envié al municipio de Cotagaita. Reportaron Romané Montgomery y Marco Villegas para Vía Yala Televisión. Cambiamos el rumbo de la información. Nuevamente estaremos brindando información respecto a las lluvias que se habrían registrado en varias regiones de todo el territorio nacional durante este fin de semana. Entre tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ha lanzado una alerta naranja ante la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas moderadas, las cuales estarán afectando durante este fin de semana y también parte de la semana. Esto en las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque y Norte de Cochabamba. Estas tormentas también se estarán registrando desde la jornada del sábado hasta esta jornada de lunes. Además, el aviso de alerta también fue emitido para las regiones de los departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz y Cochabamba. Amigos, es momento de hacer nuestra segunda pausa. Guárdenos unos instantes que ya regresamos.
Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Es momento de abordar información internacional y a continuación les estaremos dando a conocer cuáles son los países que tienen mayor incidencia en la tala de árboles y cómo es que también estaría afectando el medio ambiente. Con el desarrollo imparable, la producción y el crecimiento de la población, la demanda de recursos naturales sigue creciendo. A pesar de los esfuerzos para volver a plantar árboles y reforestar, algunos países están experimentando los efectos de la alta deforestación. Mucha gente no es consciente cómo los árboles son útiles para nuestro medio ambiente y nuestra seguridad. Las raíces de los árboles ayudan a fijar el suelo, a prevenir la erosión y los deslizamientos de tierra, además de absorber el agua y reducir los riesgos de inundaciones. Son la mayor fuente de aire limpio y oxígeno. Los árboles ayudan a filtrar el aire y generar la mayor cantidad de oxígeno que resulta indispensable para el diario vivir. Los países con menos cantidad de árboles tienen un medio ambiente más contaminado. Los países que se mencionan aquí se clasifican en base a la cantidad de la deforestación que se ha hecho en los últimos 5 años, mientras que otros países asumieron medidas como la finalidad de preservar y mantener sus bosques, además que ayudan a la purificación entre varias cosas, y se toma en cuenta el daño que causa en la actualidad y futuras generaciones. A continuación le presentamos una lista de los 10 países donde talan árboles. Laos. La tasa de deforestación es del 5,3% y tiene zonas forestales muy ricas y diversas. Sin embargo, se tala una gran cantidad de árboles por su variedad y calidad. La explotación forestal en Laos ha sido constante y creciente desde el año 1980. Portugal. La tasa de deforestación es 5,6%. Varios investigadores utilizaron a Portugal como un ejemplo para señalar los efectos negativos de la deforestación. Suecia. La tasa de deforestación 6,2%. Según los informes medioambientales recientes, demostraron que los países europeos experimentan graves problemas de salud ambiental. Finlandia. La tasa de deforestación 6,4% y es famoso por tener algunos de los bellos lugares de interés natural en el mundo. Sin embargo, realizaron esfuerzos hace unos años con la finalidad de proteger sus bosques y prevenir la deforestación. A pesar de esto, todavía hay algunas regiones que no están protegidas. Nicaragua. La tasa de deforestación es del 6,9%. El país más grande de Centroamérica experimentó una serie de problemas ecológicos y medioambientales. Camboya. La tasa de deforestación es de 7,1%. Que ha iniciado en el año 1970, después de la Guerra de Vietnam, y ha provocado una gran demanda de los árboles y también sus productos. El país ha quedado casi sin bosques naturales. Guatemala. La tasa alta de deforestación en Guatemala ha provocado calamidades devastadoras, ya que quedan muy pocos árboles para proteger a las personas de las fuertes lluvias. Indonesia. La tasa de deforestación es del 8,4%. En las últimas décadas, las zonas boscosas de este país mostraron una gran reducción. Paraguay. La tasa de deforestación es del 9,6% y tiene uno de los bosques más diversos e inexplorados del mundo, con una gran biodiversidad. Malasia. La tasa de deforestación es del 14,4%. Desde que Malasia se independizó de los británicos, el país ha basado su estabilidad financiera en la madera, ya que tenía numerosos y frondosos bosques donde cortar todo tipo de árboles. Debido a esto, la demanda fue alta y la producción continuó.
Amigos, a continuación, como todas las tardes, acompáñenos a revisar este sector denominado Buscó mi hogar. En esta oportunidad le presentamos a este cachorrito que se ha extraviado en la Plaza Bicentenario. Al teléfono al que puede comunicarse es el 720-8232 o al 796-9649-5. Se ha extraviado el día 2 de febrero. Se encontraba bastante desorientado, lleva un collar de color rojo, además tiene curaciones. En este momento lo estamos observando en la fotografía de pantalla. A continuación le estaremos presentando a Harry. Se ha extraviado en Villa Avaroa, esto en El Alto. Es un perrito de raza cocker de 8 meses de edad. Tiene una chompa pluma y un collar de color celeste. Además está enfermito. Por favor, a todas aquellas personas que puedan brindar algún tipo de referencia sobre este cachorrito, puede comunicarse de manera inmediata al 656-36076 o al 795-7463. Y finalmente le presentamos a Lucas. En esta oportunidad nos estamos refiriendo a un gatito que se ha extraviado en la zona de Tembladerani. Al teléfono al que podría brindar algún tipo de información es al 732-42-736. Es un gatito que se ha extraviado en la avenida Moxos. Además, también se indica que se estará dando gratificación. Amigos, como todas las tardes, ha sido un gusto poder acompañarlos estos 30 minutos, por supuesto, siempre abordando información referida al medio ambiente, a la ecología, reciclaje y también dedicando un espacio a los animales. Ha sido un gusto, el reencuentro será el día de mañana. Continúe con nuestra programación. A continuación, Economía en Breve y luego Amalgama.